Acaba de finalizar el acto de fin de año con gran concurrencia y muy emotivo. Bueno, muy emocionante, caluroso el día, pero a pesar de eso con una concurrencia interesante. Despedimos a nuestros primeros egresados de jardín, que con los brazos abiertos recibiremos en la escuela primaria. Y bueno, como siempre, las demostraciones de afecto de los papás y la confianza que sentimos en cada paso y que nos reconforta y nos hace seguir adelante con este proyecto que inició el año pasado, ¿no? ¿Qué tan importante es para una escuela también tener un jardín? Y te diría que es la base de todo proyecto, ¿no es cierto? Ya vamos a pensar que el año que viene prácticamente nuestro primer grado está cubierto con los egresados del jardín, o sea que es el inicio de todo proyecto educativo. La verdad, felices de haberlo incorporado este año y una muestra más de esta comisión directiva de creer en el proyecto y de apostar a la educación, que bueno, es algo tan valioso para la comunidad de Banfield. Durante tu discurso dijiste que el Instituto de Banfield es diferente a los demás. ¿Puedes ampliar un poquito eso? Sí, es diferente. Es diferente porque atendemos a cada uno, estamos con cada uno, tiene un color especial los actos de la escuela, tiene un color especial el ideario del proyecto y es la escuela de un club. Y la escuela de un club no es una escuela más, es una escuela que tiene todo un sentimiento y un rol social diferente al de cualquier otra escuela. Y solamente lo podés entender cuando la vivís, cuando estás como docente, como directivo, como alumno o como familia. O sea, es la escuela del Club Banfield, diferente, distinta, la mejor de todas. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes y hasta el año que viene y felices vacaciones. Y gracias por acompañarnos en cada momento, en cada acto y en cada evento de la escuela.